Y ahora, para celebrar a México, vamos a hacer unos aritos de cebolla. Qué rico. Facilitos. Eso. Así nomás. Es nada más algo que se puede acompañar con muchas cosas. Aquí, mira, está vivo uno. Yo te la lavo. Se puede acompañar con tantas cosas. Pásame el arito. Ay. No dice la jefa que nada se desperdicia, sí, permítame. Sí, nada, nada. A ver. Esto. Vamos a lavarlo. Venga. Ay, ay, ay. Guárdalo, bueno, para les va. Frijoles. La ley de arito de cebolla. Segundos. Miren qué fácil es esto, ¿eh? Y tiene un tip bastante interesante esto. Aros de cebolla le puedes agregar tú cualquier tipo de salsita para acompañar tus sándwiches, hamburguesas, pero te los quiero enseñar cómo hacerlos pues más neutrales, para que de ahí tú partas y hagas lo que quieras. ¿Quieres agregarle, no sé, chilito en polvo? Qué rico. ¿Quieres agregarle una mostaza picosa? Un aguacatito así muy bien molidito, un guacamole muy bien molidito, va riquísimo. Como que no tiene sentido, pero créame, va riquísimo, así con la cebollita ya frita, estar levantando así guacamolito. Dipeando, ¿no? Oye, ¿y por qué a veces se ponen guantes para preparar algunos alimentos y a veces no? Pues, yo creo, es higiene a lo mejor. Sí. Por ejemplo, con la cebolla, ¿tú lloras con la cebolla, Toñito? No. No. No, bueno, no. A ver si. No. Pero mira, ¿sabes? No. Yo creo que también, si me permites, Toñito, es buen tip lo que está haciendo, remojar la cebolla o remojar el cuchillo en agua. Ahí va, ahí va. ¿Verdad? Ahí les va el tip, pero miren, ¿qué tal? Si mi queridísima güerita, cuéntanos qué tanto vamos a aprender, qué tanto va a aprender toda la banda hoy en este gran programa. Vamos a ver el menú, mira. Ahí les va, arito de cebolla, miren, lo corté gruesecito y mientras remojamos esto en agua con hielo, lo que va a hacer esto es que va a ayudar a que se tense un poco. Hay una telita aquí, mira, mi queridísimo Zeta, venga para acá. Hay una telita que tiene aquí la cebolla, que esta cuando se fríe, hace que se despegue muy fácil lo que es el empanizado, ¿no? Y lo que logra, el agüita con hielo, logra que se tense más o que se pegue mejor. Agua con hielo como media hora, 40 minutos, les recomiendo mucho. No más de media hora o de 40 minutos porque luego va a empezar a absorber agua. ¡Aguas! Bueno, mientras tanto, ahí les va. Los ingredientes, qué fácil, chéquense nomás. Leche, huevo, harina, sal y pimienta. Ay, así nomás. O más fácil. ¡Uy, facilito! Sí. Son estos aros que luego rebozados acompañados de esta hamburguesa. Son más empanizaditos. Como nomás así, con una capa delgadita. Los rebozados se hacen, mi queridísima Ingrid, con el capeado, así como para el pescado, capeado, ya sabes. Qué o para esto, para los, como lo hacen también la gente de los chinos. Los pescaditos de mercado. Exactamente, también. Okay. Que llevan cervecita, llevan ¿cómo se llama? Polvo para hornear. Exacto. Y demás, ¿no? Un beso allá que después la también se los enseño, ¿eh? Ay, sí. Con todo el gusto del mundo. Oye, Toño. Una vez ya hecho esto, digamos, hay mucha gente que luego no le gusta agarrar cebolla, pues, ¿no? Sí. Ya lo pueden tener congelado y después pueden sacar e ir... No recomiendo jamás congelar absolutamente nada. ¿Cómo le hacen en el súper entonces esos aros de cebolla que uno químicos, compra? Químicos, conservadores, mil cosas que le hacen. ¿A ustedes les gusta fresco? Es en fresquito, sí, es lo más saludable también para la gente, digo, son aros de cebolla fritos, claro, pero de la mejor manera y hacerlos en casa, que les salgan calientitos, crujientitos y jugosos sobre todo. ¡Qué rico! Muchas veces cuando lo compras congelado, la cebolla, no sabes cuánto tiempo estuvo ahí. ¡Qué cebolla, claro, que fermenta, claro, Toñito! Olvídate. A ver si la gente nos comparte a través del Twitter, las redes sociales, ¿con quién va a ver el partido? Ay, los godines en la oficina, olvídate. Si llama el jefe, a todos nos ha pasado. El jefe cree que está chambeando y tú viendo el partido. Están las apuestas con la sopa instantánea. Compártanos, cuando México juega, ¿usted qué hace? ¿Prepara una botanita en casa? ¿Consiente al marido? Mi marido me dijo que no viniera a trabajar hoy. Ah, ¿no? Me dijo, vamos a ver el partido. Consejos. Mira, a lo mejor la tienen difícil porque es a la mitad... Los empleados o todos los que nos ven, le cortan ahí la comida. Igualito que nosotros. Igualito. Chavos, ¿qué les parece? Nos vamos un corte. Cuando regresemos, también tenemos una invitada de lujo, lindísima, divina, gran amiga nuestra. ¡Diosa! Pero ¡Diosa! Cuando regresemos, no se mueva, que seguimos aquí en Cocineros Mexicanos. Oye, ¿me chicharearon?
Miren, les platico, para esos aritos, voy a hacerles un pequeño resumen. Miren, cortamos en cortes así más o menos gruesecitos. Lo pusimos en agua con hielo de 30 a 40 minutos, porque eso los va a hacer más tensitos, va a ayudar a que una telita que tiene adentro no se despegue, y después el empanizado no se le caiga tan fácil. Chequen esto. Después aquí pusimos huevo, pusimos aquí harina y leche, sal y pimienta, así de fácil. Luego lo secamos muy bien. Qué rico. Pero muy, muy bien. Acá tenemos la harinita. Ahí les va. Así, bien, 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 bien sequecitos. Después también bien fresquitos, bien fríos. Y ahora sí, vamos a pasarlos por poquita harina, así nomás. Uy, poquitita nada más. Y luego, el guantecito es también para que los dedos no se le llenen a uno así de... Sí, ahí es donde juega el guante, ¿no? Exactamente. Sí. Aquí es donde juega el guante, miren, ahí les va. Y así vamos a ir introduciéndolos, los aritos. Ahí va. Ay, nada se pierde. Así nomás. Ay, sí, nomás. Primero los pases un poquito para que no se vayan tan rápido al fondo. La técnica. Ahí está. Eso, ¿no? Como diría la jefa, es fritura profunda. Es en fritura profunda. ¡Qué bárbaro! ¡Fritura profunda! No se conoce aquí, ¿cómo no? A Rosana no le preparó nada en fritura profunda. Pero no, ¿qué tal le hizo unas tostadas de pulpito? Era mi Toñito. Sí, en claro, unos minutos le vamos a compartir esa bohemia que tuvimos con Rosana en casa tocando la guitarra, cocinándole. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, cómo eres! El bisoño fue el que lo disfrutó afuera. El vecino nada más oía a Rosana cantando. Oye, vamos a verlo ahorita mientras se fríen esas cosas. ¿Cómo la ves, eh? ¡Ay, ya de una vez! ¡Vamos hay a verlo! ¡Hay que verlo ahorita mientras se fríen aquí los aritos! ¡Venga! ¡Miren nomás! Y no me tengan envidia y no me odien, mi gente, por favor. Pero bueno, ya terminamos los aritos. Aquí están, miren, bien lindos, doraditos, hermosos. ¡Qué delicia! Y como ven, no se despega, como a veces nos pasa cuando freímos aritos de cebolla, que a mucha gente en su casa les pasa eso. Entonces, poniéndolos en agua fría con hielo, ya se queda muy bien pegado el empanizado y listo. Aritos de cebolla caseros. Para ver mañana, hoy a México. ¡Hoy! ¡Hoy vamos a esta receta! Que por cierto, ya está ya en el patio la tele y la botanita. No, me voy a llevar estos aritos, ¿eh, Toñito? Me los voy a llevar y al ratito nos vamos a ver el patio. ¡Qué bonita la tele de plasma, ya la vi! Bueno, vamos a ver. Sí, ahorita para irnos ahí para. A ver con lo que se nos ocurra, es lo bueno, ¿eh? Claro. Con lo que nos ocurra, acompañar esto es buenísimo. Bueno, ahora vamos a estar.